Exacto. ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir cuando menos lo esperaba. Cuando te veía sonreír, ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, excelente ser humano. Ante usted me quito el sombrero. Mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. Y aunque estás en mejor vida, tu bella alma hoy descansa, pero tu memoria nunca de mi vida será borrada. Aplauso para él. Ay, hermano mío, sin llegar a pensar que era de esta manera. Ay, hermanito, a todos los sueños los luchamos. Ay, hermano mío, ay, cosas tiene la vida,
tocó verte partir. Cuando menos me esperaba, cuando te veía sonreír, ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, excelente ser humano. Ante usted me quito el sombrero. Mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. Y hoy alzo mi voz, aunque no fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz al viento, dejando saber mis sentimientos. Y aunque estás en mejor vida, tu bella alma hoy descansa, pero tu memoria nunca de mi vida será borrada. Thank you.
y afecto por el alma de un hijo, compañero, padre, hermano y amigo, José Alberto Ureña Hidalgo. Cariñosamente, el Buc, a quien el Señor ha llamado a su encuentro. La muerte muchas veces es incomprensible para nosotros, pero aunque el dolor de la pérdida nos embarga la fe cristiana que compartimos, tiene su centro en la resurrección de Jesús. Por eso sabemos que nuestro hermano goza de la vida eterna. Les invito a ponerse de pie y juntos cantando. La mirada de fe, la mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe que es la que puede salvar al pecador. Dios Padre Todopoderoso, que con el bautismo nos ha configurado con la muerte y resurrección de tus hijos, concédele a tus siervos, Robertico, que libre de los lazos de la muerte, que pueda gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, que ha vencido las ataduras de la muerte para salvarnos a todos nosotros, esté con todos ustedes. Muy buena tarde, queridos hermanos. Hoy nos hemos reunido en este centro de oración, para orar por nuestro hermano Robertico, un gran amigo, un gran compañero, una gran persona que pudo demostrar con sus amistades y aquella gente que estaba a su alrededor. Pero sabemos que Robertico no ha muerto para toda su familia. Él se ha penetrado y se ha quedado en el corazón de cada uno de ustedes y nosotros como amigos. Robertico se fue de esta tierra a una llamada que le hizo el Señor a preparar su morada para cada uno de nosotros y sus familiares, para que al final, el momento de la resurrección, estemos todos presentes. Pero antes de celebrar nosotros dignamente esta celebración, vamos a presentarles al Señor y pidamos perdón a Dios. Digamos todo con un corazón limpio: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hermanos, en medio de todos nuestros aprietos y luchas, ustedes, con su fe, nos animan. Ahora nos sentimos vivir, sabiendo que se mantienen fieles al Señor. ¿Cómo podremos agradecérselo bastante a Dios? Tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa de ustedes. Cuando pedimos día y noche verles cara a cara y remediar las deficiencias de su fe. Que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos allanen el camino para ir a verles. Que el Señor les colme y les haga rebosar del amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros les amamos, y que así les fortalezca internamente, para que cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, se presenten santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre. Palabra de Dios. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres.
Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo: retornen hijos de Adán. Mil años de tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Sácianos, Señor, con misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros sueños y años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tu siervo. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piense viene el Hijo del Hombre. Donde hay un criado fiel, cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida y sus a su hora, pues dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Le aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado ese un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer, a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se mandan a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos y hermanas, siempre en estos acontecimientos, ¿verdad?, que la vida de nosotros es así, que es realmente así como una luz, que con una brisa una luz se apaga. Así es la vida de nosotros, hay que pensar en todo esto, que es así, y como dice en el libro del Eclesiástico, que tú dure 20, que dure 50, que dure 100, pues lo que hay que no vamos, porque esta es la ley que Dios le ha puesto a todos mortales, que tenemos que morir y que el pago del pecado es la muerte, y que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce. Fíjense, lo de Dios es un misterio grande que no todas las veces nosotros somos capaces de entender, ¿verdad? Pero ¿qué en realidad es lo que debiéramos hacer? Bueno, aplicarnos esta palabra que dice el evangelista, ¿verdad? Que si uno supiera la hora
que viene un ladrón a penetrar a su casa, a su hogar, pues usted estuviera preparado. Y usted no iba a permitir, si está preparado, el ladrón no le roba, si usted está despierto, si usted está atento, pero si está descuidado, pues lo hace. Entonces, como nosotros no sabemos cuál es la hora ni el día que viene la muerte, que esto es lo primero, verá que sí, hay que estar despierto, hay que estar en vela, hay que creer en su Señor, hay que acercarse, hay que estar ahí, atento, aclamando la misericordia de Dios, en oración siempre y en vela. Queridos hermanos, nos ponemos de pies para rendirle tributo a nuestro Señor y la despedida de nuestro hermano Robertico, José Alberto. Yo le decía Robertico cada vez que nos reuníamos. Por eso el Señor te presenta, Mateo en adelante. Aquí estoy, Señor. Quiero llamarte, quiero bendecirte, Señor Jesús, y espero que tú me bendigas en este momento, como merece bendecirle a nuestro hermano y a esta familia. Este es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aquí te presentamos, Señor Jesús, en este momento de alabanza. Gloria y alabanza, Padre, a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gloria, Señor Jesús. Gloria, Señor Jesús. Alabado, alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia que vengo a adorar. Señor, por tu iglesia, para que tenga la valentía de seguir proclamando la buena nueva a pesar de todas las dificultades que enfrenta, renueva sus fuerzas y danos pastores según tu corazón. Oremos. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes y nuestras autoridades, para que tengan la preocupación de proteger la dignidad de los más frágiles. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por todas las personas que viven la dura prueba de la enfermedad física o mental, para que guarden la esperanza y encuentren alivio junto al cuidado de sus seres queridos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por el alma de José Alberto Ureña Hidalgo, el Bú, para que le perdones todas sus debilidades que haya tenido como ser humano, y le concedas las alegrías del cielo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te suplicamos, Señor, por esta familia que sufre la pérdida de uno de los suyos, para que en tu regazo encuentre fortaleza, paz, conformidad y el consuelo de sus almas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te suplicamos, Señor, por esta comunidad reunida en torno a tu mesa, para que vivamos esta vida acorde al Evangelio que hemos escuchado, que estemos preparados, porque no sabemos el día que nos tocará a uno de nosotros partir a tu encuentro. Oremos. Te rogamos, óyenos. Roguemos al Señor por la partida de nuestro amigo Roberto, que el Señor lo ha llamado y él escuchó y respondió y le dijo: aquí estoy, el Señor, que se haga de ti tu voluntad. Te rogamos, óyenos. Roguemos al Señor por esta familia. Dios le pide un ser querido que siempre estaba a su lado con su sonrisa, con su amor y su servicio a los demás, viviendo la misericordia que nosotros debemos de vivir. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, y escucha toda esta súplica que hoy tu pueblo te ha presentado, también aquellas que quedaron en silencio en cada uno de nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos.
Confortado por los sacramentos que dan vida, te pedimos, Señor, por nuestro hermano Robertico, que participó de tu alianza aquí en la tierra. Purifícalo esta tarde con esta celebración, para que pueda gozar eternamente de la paz de Cristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Según la costumbre cristiana, daremos sepulturas al cuerpo de nuestro hermano Robertico. Oremos todo con fe. Quien a toda criatura vives, este cuerpo que enterraremos ahora en divinidades, pidamos que Dios lo resucite en fortaleza y lo agregue a la asamblea de tus elegidos. Que el Señor sea misericordioso con nuestro hermano Robertico, para que pueda librar de la muerte, asuelto de su culpa, recogiéndolos en el Padre y llevados sobre los hombros del buen pastor. Merezca gozar de la perenna alegría de tus santos en el sepulcro. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Venís en su ayuda, Santo de Dios. Salí a su encuentro, ángeles del Señor todo. Reciba su alma y preséntala ante el Altísimo. Cristo que te llamó, te reciba y los ángeles te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén todo. Recibe su alma y preséntala ante el Altísimo. Dale, Señor, el descanso eterno. En tu mano, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Robertico. Nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo el último día, con todo lo que en Cristo ha muerto. Te damos gracias, Señor, por los beneficios derramados sobre tu siervo Robertico en tu vida mortal. Digno de tu bondad y manifestación de tu comunión de tus santos, escucha nuestra oración, Dios de misericordia, para que se abran a tu siervo Robertico la puerta del paraíso, y nosotros los que aún permanezcamos en este mundo, nos consolemos mutuamente con palabra de fe, hasta que salgamos todos al encuentro del Señor, junto con Él allá en el cielo. Dale, Señor, el descanso eterno. Al paraíso lo vienen los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y lo introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. El coro de los ángeles lo reciba y junto a Lázaro en esta vida, dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Este es un momento especial, especialmente para la familia. Por eso le vamos a pedir a nuestra Madre María que acoja a tu siervo Robertico en la puerta del paraíso. Todos debemos de decirles a su madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que por el alma de los fieles difuntos y su misericordia de Dios descanse en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que con esta purificación de esta agua el Señor te renueve tu bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos. En estos momentos la familia Ureña Martínez Hidalgo se siente agradecido por el apoyo que el pueblo del sector de la factoría, los jardines, las guardas, amigos, todos, familias, gracias, porque de una forma u otra se han acercado
a nosotros en estos momentos tan difíciles para nosotros, como fue la vida de nuestro sobrino, mi sobrino, y de los demás hermanos, tías, tíos. Gracias de verdad le damos a todos porque han estado en este momento tan difícil con nosotros. Quiero avisarle que los rezos serán a partir de mañana a las 5 de la tarde en la Casa de Mela. Esto es en el sector de la factoría. Y los últimos días serán el sábado. Así es que los que nos quieran acompañar, vamos a estar ahí. Muchas gracias y bendiciones. Pues bien, yo me uno al dolor de la familia. A veces es difícil despedir un ser humano, de cualquier índole que sea, pero es un dolor para cada uno. Lo único importante que nosotros debemos de mantener es que cuando parte un ser humano de nuestros familiares, amigos, mantenerlo siempre vivo en nuestro corazón y no olvidarnos como hacen la mayoría, que se olvidan de cuando fulano ya desaparece, cuando fulano. Lo importante es la vivencia de ustedes en el corazón como familia y de la comunidad de La Guarana. Amigos, compañeros de juego y todo, mantener a Robertico siempre dentro de nuestro corazón, que está vivo. Y nosotros lo llevamos en nuestro corazón. Es lo más importante. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Con la alegría de haber participado de esta celebración, con la misma alegría todos, cantando junto al coro, podemos marchar en la paz del Señor. Feliz tarde para todos y pueden marcharse en la paz de Dios. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón en sentido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, se
no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no puede llenar la llegada de otro amigo. La llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, tienen los caminos.
se empieza a revelar. Los pies están para acá. El duende manso del vino. Tiene la vida, me tocó verte partir cuando menos me esperaba, cuando te veía sonreír, ganador de mil batallas. Verdadero guerrero, excelente ser humano. Antes de te quito el sombrero y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerza. Tu bella alma hoy descansa, pero tu memoria nunca de mi vida será borrada. Tiene la vida, me tocó verte partir cuando menos me esperaba, cuando te veía sonreír.